Muy buenas a todos, soy Juan6 y hoy os voy a hablar de mi camiseta número 23 en la lista de las 30 mejores camisetas del año. Ya sabéis que es la serie que estamos haciendo diaria y que si te gusta puedes dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita, que estoy subiendo dos vídeos diarios, luego a las 7 de la española tendréis otro vídeo. Y también, bueno, ponme en comentarios qué piensas de esta camiseta ahora cuando acabe el vídeo. Me pones si te gusta, si no te gusta, si merece estar en el top, arriba o abajo. Como digo, me lo dejas por aquí que te quiero leer. Y ahora sin más, empezamos. Bueno, si habéis visto mi vídeo de mis camisetas de selecciones, que os lo dejo por aquí, esta camiseta de Corea del Sur que la estáis viendo aquí, tenía que entrar, de verdad, chicos. Yo sé que habrá muchos que no os guste, habrá otros a los que os guste más la del United, yo os adelanto que no va a entrar, pero es que esta a mí, no sé, es que me la dijisteis en un directo. Encima esta camiseta la tengo por vosotros, yo estaba haciendo mi directo tranquilamente y me dijisteis: oye, Juan, ¿has visto la segunda camiseta de Corea del Sur? No la he visto, la vi y dije, ¿qué es esto? O sea, me flipó, totalmente extravagante, es verdad, es una camiseta que llama mucho la atención. Entiendo que hay gente que o le gusta muchísimo, como es a mí, o la odia totalmente, yo lo puedo entender. Suele pasar también con camisetas como las de Nigeria, pero a mí en este caso es que me enamoró. Este diseño en plan de tigre, es un tigre blanco, ¿vale? Con esos colores en blanco, en negro, esas líneas tan guays, tan irregulares, mola un montonazo, o sea, le hace una camiseta totalmente única para Corea del Sur. A mí me encanta el diseño del tigre, creo que era genial, y sobre todo esa combinación de blanco y negro, que son dos de mis colores favoritos, es simplemente maravilloso. Pero es que además le metes el dorado como color secundario, que para mí es lo que le falla a la camiseta del United, que en vez de meterle un color que mole, le meten el rojo, que a mí no me gusta tanto. Pero es que el dorado, fijaos como queda, fijaos en el escudo de Corea, que lo han cambiado. Muchos me dijisteis que gustaba más el antiguo, a mí me flipa este, creo que queda genial. Y fijaos cómo quedan los números también, vosotros no lo veis en la foto, pero sí lo podéis ver aquí y lo podéis ver en la review que hice de esta camiseta. O sea, esta camiseta la analicé y podéis ver todos los detalles, la parte de atrás, qué jugador llevo y demás. El caso que me parece brutal, o sea, creo que es un concepto totalmente, bueno, iba a decir único, pero el United ya se empieza a aparecer. Es verdad que, bueno, no es tampoco tan único, pero no sé, a mí sí que me parece como un soplo de aire fresco el que ha hecho Nike. Nike ya sabéis que es de mis marcas favoritas, creo que hace unos trabajos muy muy buenos, que innova, y cuando le dejan innovar puede hacer cosas como esta. Como digo, ya estáis viendo por cómo hablo, por cómo describo esta equipación, que para mí es muy muy especial, que me encanta, que por eso también me la compré, porque me parece una auténtica delicia y que está en las mejores del año. Para mí está en el puesto número 23, pero quizá... es que ya me están dando ganas de subirla, porque la he visto en mi armario, me la he querido poner para el vídeo y he dicho... la subo, es que la subo y la meto entre las 15 mejores. O sea, me flipa esta equipación. Y ahora dime tú en comentarios si te gusta tanto como a mí, si tienes esa pasión por esta equipación del tigre blanco. Es que además queda genial con el escudo de Corea, queda genial por el jugador que lleva aquí, que también es como un tigre que lo pelea todo, que es un hombre que se ha hecho a sí mismo y que ha peleado un montón por estar donde está. El caso, que si te gusta tanto como a mí, quizá puedes ponerme en comentarios que la tendría que haber metido un poquito más arriba de este puesto. O quizá no te gusta tanto, de hecho no te gusta nada, y me dices: joder, Juan, pues ¿por qué la metes en las 30 mejores del año? Hay mejores camisetas. Como digo, todo me lo puedes dejar en los comentarios, que yo te leeré encantado. Y si te ha gustado el vídeo, es importante que dejes un like, también que te suscribas aquí a mi izquierda y que actives la campanita. Estoy subiendo dos vídeos diarios, uno ahora mismo a las 4 de la tarde y otro a las 7 de la española, así que muy atento, porque se vienen cositas también interesantes. También te recomiendo que veas este vídeo en el que hablo de la camiseta número 24 de mi lista de las mejores camisetas del año, que también está muy interesante. Sígueme en mi Instagram, donde hago contenido exclusivo. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, y mañana nos vemos con dos nuevos vídeos. ¡Viva la camiseta de Corea, que es brutal! Un beso enorme.